Hi my friends, I'm Teacher Ramon. Now we're going to practice definite and indefinite articles, as well as some vocabulary in five different languages. Hola mis amigos, soy Teacher Ramon. Ahora vamos a practicar los artículos definidos e indefinidos, así como vocabulario acerca de los días de la semana y las estaciones del año. Comenzamos. G article. El artículo. L artículo. L'article. O artigo. Definite article. Da. Da book. El libro. El masculino. Singular. Da pen, la pluma. Es femenino singular. The shoes. Los zapatos. Es masculino plural. The skirts. Las faldas. Es femenino plural. Hay que aclarar que este artículo da se pronuncia di. Cuando va una palabra que comienza con vocal enseguida. Por ejemplo, the airplane. Indefinite article a an. Aquí nada más en singular podemos usar este artículo. Ahorita veremos cómo se usa en plural. A desk, un escritorio. Singular masculino. A notebook, una libreta. Singular femenino. An umbrella, un paraguas. An umbrella se usa así para encadenar el sonido de la consonante con la vocal. Por, eso, por ejemplo, cuando decimos... An apple, an orange, etc. En español, artículo definido: el, la, los, las. El libro, singular. La pluma, singular. Los zapatos, plural. Las faldas, plural. Artículo indefinido. Un, una, unos, unas. Un libro, una pluma, unos zapatos, unas faldas. Y como dijimos anteriormente, para usar el artículo indefinido en inglés, Vamos a usar dos palabras, some y any. Some se usa solamente en enunciados afirmativos. Por ejemplo, there are some students in the classroom. Hay algunos estudiantes en el salón. Para negar, there aren't any students in the classroom. No hay algunos estudiantes en el salón. Are there any students in the classroom? Hay algunos estudiantes en el salón. Vamos con el italiano. Artículo determinativo. Aquí tenemos los artículos determinativos que vienen enseguida. El libro. L'orologio, lo stadio. Aquí tenemos singulares masculinos. Tenemos que l'orologio lleva una elisione. Esto es obligatorio en italiano cuando una palabra comienza con vocal. Lo stadio. Ponemos lo cuando lleva una S impura. Esto es una S seguida de consonante. Lo mismo para encadenar el sonido. Lo estadio. Vamos al singular femenino, la música. Aquí la S tiene una vibración porque va entre dos vocales, como cuando decimos museo, casa la mica para no unir dos vocales también ponemos una l más apóstrofo que es obligatorio en italiano y libri los libros masculino plural li studenti li zii li alberi li es un artículo especial que se usa siempre con palabras masculinas en plural, que comiencen con ese impura, studenti, con zeta, si alberi, o con vocal. Los estudiantes, los tíos, los árboles. Ahora sigue el femenino plural, legone. Legone significa las faldas. Noten cómo la doble consonante en italiano sí se pronuncia. Artículo indeterminativo. Un, una, un con apóstrofo. Dei, Deli, Dele. Y este es su significado. Un uomo. Aquí tenemos. Que se encadena el sonido una consonante con una vocal de eso se trata una donna una mujer femenino singular una mica también femenino singular y tenemos nuestra reglita de oro que es obligatoria en italiano vamos a quitar la a y ponemos un apóstrofo y encadenamos el sonido muy fluidamente Dei ragazzi, unos chicos, unos muchachos. Deli studenti, deli zii, deli alberi. Unos estudiantes, unos tíos, unos árboles. Exactamente como lo vimos anteriormente. Dele case, unas casas. Vamos al francés. Les articles definis. Aquí tenemos los artículos definidos que se pronuncian así. Le frère. El hermano. La mi. El amigo. Exactamente como en italiano, cuando una palabra comienza con vocal, ponemos una L con apóstrofo. Y esto se llama... Aquí tenemos dos singulares masculinos. La mi. Singular femenino. Podemos ver que aquí tiene una e al final. Y esto la convierte en femenino. La fille. La hija. Singular femenino. Le frère. Los hermanos. Ya tenemos un masculino plural. Le maison. Esto es femenino plural. Vamos a ver la diferencia de estos dos artículos. El artículo en singular, le. Y el artículo en plural, le. Ok. Les articles indéfinis. Un. In de de mí, aquí tengo yo un masculino singular un fille femenino singular de frère plural masculino de maison plural femenino Portugués. Artículo definido. O, A, Os, As. O amigo. El amigo. A garota. La chica. La muchacha. Os libros. Los libros. As casas. Las casas. Y continuamos con artigo indefinido. Un, um, uma, uns, umas. Un um amigo, una garota, uns libros, umas casas. Ahora vamos a ver un poco de vocabulario para terminar con esta lección. Los días de la semana. The days of the week. Y journey de la settimana. Le jour de la semaine. Los días de semana. Bueno, primero tenemos los días en español. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Qué significa en inglés? Sunday monday tuesday wednesday thursday friday saturday y en italiano la domenica este es el único día de la semana que es femenino lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì Sábado, francés dimanche, lundi, mardi, mercredi, judi, vendredi, Sandi. Y en portugués, como en todos los idiomas, el domingo es el primer día de la semana, por lo tanto el lunes es el segundo día. Segunda feira, terza feira, cuarta feira, quinta feira, sexta feira, sábado. Las estaciones del año, the seasons of the year, les stagioni del año, les de las la estaciones del año, primavera, verano, otoño invierno spring summer autumn winter en italiano primavera estate autunno inverno francés printemps été l'automne hiver Portugués, primavera, verano, autónomo, invierno. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Por favor, denme like y suscríbanse a mi canal. Estaré subiendo el resto de los tiempos gramaticales hasta completar un curso completo de elemental a avanzado. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Chao, chao.